59 cosas que no sabías de las princesas Disney y nunca imaginaste. 1. El concepto princesas Disney se creó en 1990 para poder relanzar a estos personajes y vender cosas de ellas, desde muñecas hasta pelucas. El reparto actual oficial de las princesas Disney incluye a Jasmine, Ariel, Rapunzel, Tiana, Bella, Mérida, Cenicienta, Pocahontas, Aurora, Mulán y Blancanieves. 2. En la película Blancanieves, ella tiene tan solo 14 años. Y es así que es la princesa más joven de Disney. Deseo 3. Cenicienta y Tiana son las mayores, con 19 años. 4. Bella es la única princesa Disney que tiene los ojos color avellana. 5. La historia de Mulan está basada en una antigua leyenda china de Hua Mulan, una famosa guerrera descrita en el poema La Balada de Mulan. 6. Mulan es también la primera princesa de Disney que en realidad no es una princesa, ya que todas las demás pertenecen a la realeza desde su nacimiento, o se casaron con alguien de la realeza. 7. Ariel es la única princesa de Disney que no nació siendo humana. 8. Pocahontas es la única princesa que se basa en un personaje real, y es que Mulan es una leyenda, y es imposible saber si fue real o no. 9. Tiana es la única princesa de Disney que tiene hoyuelos. Mas yo sé de hecho a dónde voy. 10. Tanto Mulan como Tiana son zurdas. 11. Las canciones de Mulan y Yasmín son interpretadas por la misma persona, Lea Salonga. Look at me. I will never pass for a perfect bride. 12. Blancanieves es la única princesa de Disney que ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esto en 1987. 13. Walt Disney le dijo una vez a Ilene Goetz, la voz de Cenicienta, que Cenicienta era su heroína favorita. 14. Se supone que Bella tiene 17 años. 15. Ariel se traduce como León de Dios en hebreo. 16. Los ojos de Rapunzel son los más grandes en comparación con las demás princesas de Disney. 17. Se espera que Anna y Elsa de Frozen se unan oficialmente al reparto de las princesas de Disney. 18. Muchas de las peculiaridades y gestos de Ariel salieron de la improvisación de su modelo en la vida real. Para un día completo estar, pienso que haya... 19. En la realidad, Pocahontas no es la primera princesa de Disney que es nativa americana. Para ser exactos, ella es la princesa Tiger Lily, de Peter Pan. Pero evidentemente, Tiger Lily no es parte del reparto oficial de las princesas Disney. 20. El personaje de Yasmín está basado en la princesa del tradicional cuento árabe llamado Las Mil y Una Noches. 21. Rapunzel y Blancanieves son de Baviera, un estado de Alemania. 22. La princesa Aurora es la primera princesa de Disney que tiene los ojos de color violeta. 23. Walt Disney decía que la escena de la transformación en Cenicienta, donde el vestido de Cenicienta pasa de harapos a un vestido de gala, fue una de sus piezas de animación favoritas. 24. Una estudiante que hacía sus prácticas en los estudios fue inspiración para la creación de Tiana. La otra inspiración provino también de Annika Noni Rose, la voz de Tiana. 25. Kristin Chenoweth fue originalmente elegida como la voz de Rapunzel, pero rechazó el papel. Luego eligieron a Reese Witherspoon, quien también lo rechazó. Finalmente le dieron el papel a Mandy Moore. 26. Otra vez, Reese Witherspoon también fue elegida originalmente como la voz de Mérida, y al final no pudo hacerlo. Es por eso que Kelly McDonald hizo el trabajo. 27. Se supone que Cenicienta tiene 19 años. 28. La princesa Aurora estuvo tan solo 18 minutos en la pantalla. Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Y solo tuvo 18 líneas de diálogo en su película, lo que la hace la princesa de Disney más callada. 29. Después de hacer audiciones a más de 150 chicas para la voz de Blancanieves, repentinamente le dieron el papel a Adriana Caselotti, de 20 años de edad, cuyo padre era un entrenador vocal, el cual estaba ayudando a Disney a buscar a alguien para el papel. Adriana escuchó la conversación telefónica de su padre y comenzó a hablar al fondo para demostrar que su voz era la adecuada. Ella obtuvo el papel. 30. Bella y Ariel tuvieron la misma modelo de movimiento, llamada Sherry Stoner. Cualquier movimiento que tenía que hacer la princesa, lo hacía Sherry, para que los creadores lo pudieran dibujar. 31. Pocahontas es la única princesa de Disney con un tatuaje. Porque si es así, soy salvaje para ti.
32. Yasmín ayudó a influir en el diseño de Aladdin. Y es que los primeros bocetos mostraban a Aladdin mucho más joven. Pero una vez que diseñaron a Yasmín, los animadores pensaron que ella no se enamoraría por alguien que pareciera un niño desaliñado. 33. Cuando Disney anunció por primera vez La Princesa y el Sapo, el nombre de la protagonista iba a ser Madeleine, pero le iban a decir Maddie para abreviarlo. Esto disgustó a los críticos, quienes consideraron que Maddie era un nombre de esclava. Entonces Disney lo cambió a Tiana. 34. Mérida es la única princesa que tiene hermanos. Con este ojo ciego, saqué mi espada y... ¡Wash! Hizo pedazos la espada con su garra y luego ¡chomp! 35. En los primeros bocetos de la película, Cenicienta tenía una mascota y no cualquiera. Era una pequeña tortuga llamada Clarice, en lugar de sus amigos los pequeños ratoncitos. Mary Pickford y Betty Boop ayudaron a inspirar el aspecto de Blancanieves. 37. Gracias al éxito de Cenicienta, los estudios Disney lograron salir de una crisis la cual los había puesto en bancarrota. 38. Algo que Bella tiene en común con La Bella Durmiente es el baile de Bella con la Bestia, ya que este fue creado con las mismas bases de dibujo que el baile de Aurora con el Príncipe. Aparentemente a los animadores de La Bella y la Bestia les quedaba poco tiempo, por eso decidieron hacer esta trampilla. Learning you were wrong. As the sun. 39. Bella es la segunda princesa que no es de descendencia real, ya que Cenicienta fue la primera. 40. Mérida es la única princesa de Disney que no tiene acento estadounidense. 41. Cuando en 1955 se abrió en Disneyland la atracción llamada Las Escalofriantes Aventuras de Blancanieves, en la atracción no aparecía Blancanieves, ya que el propósito de la atracción es que los visitantes experimentaran el recorrido tomando el papel de ella. Pero esto confundió mucho a los visitantes, y en 1983 agregaron a Blancanieves a la atracción. 42. Ilene Woods, la mujer que hizo la voz de Cenicienta, era una personalidad y cantante de radio, y ella no sabía que en realidad estaba audicionando para el papel, ya que unos amigos suyos compositores solo le pidieron que grabara un par de canciones para la película, como simples demos. Cuando Walt Disney escuchó las grabaciones, le gustó tanto que le eligió a ella entre 400 chicas que audicionaron para dicho papel. 43. Linda Gulberton, la guionista de La Bella y la Bestia, escribió un importante detalle de los personajes en el guión. Y este detalle era el pequeño mechón de pelo que no deja de caerle en la cara a Bella, ya que esto mostraba que Bella no era perfecta. 44. ¿Por qué Ariel es pelirroja? Para empezar, la película Splash acababa de estrenarse y había tenido mucho éxito, y presentaba a Daryl Hannah como una sirena rubia. Es entonces que Disney quería diferenciarse de esta imagen. Además, para los animadores, era más fácil y más agradable hacer sombras más oscuras de rojo en lugar de amarillos más oscuros, cuando Ariel estaba en lugares oscuros o con sombra. 45. Yasmín es la segunda princesa más joven. Ella tiene 15 años, un año mayor que Blancanieves. 46. La Pocahontas de Disney tiene 18 años de edad en la película, pero en la vida real, cuando Pocahontas conoce a John Smith, era muchísimo más joven, pero los creadores de la película decidieron hacerla de mayor edad, ya que esto hizo un relato más dramático de la historia. Te crees señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer. 47. Glen Keane, el creador de Rapunzel, se inspiró en su hija para el personaje, quien de niña siempre quería pintar las paredes de su habitación. Para cuando King comenzó a trabajar en Rapunzel, su hija se había convertido en una consumada pintora, y fue así que él contrató a su hija para crear la apariencia de la habitación de Rapunzel. 48. Bella, la primera princesa de Disney con más carácter, fue inspirada por el personaje Jo en la película de Mujercitas de 1933. 49. Disney usó el rostro de Alyssa Milano como parte de la inspiración para la apariencia de Ariel. 50. Las princesas de Disney fueron rediseñadas en 2012 y en 2013. 51. El rediseño de Mulan causó un evidente disgusto porque parecía que le habían aclarado la piel. Pocahontas y Yasmín también recibieron reclamos similares. 52. El rediseño de Tiana fue extremadamente mínimo. Los ilustradores agregaron dos nuevos mechones de rizos y se añadió una impresión de carrizos a su vestido. 53. El cabello de Mérida es loco. Mérida tiene más de 1500 mechones rojos esculpidos individualmente. Es por eso que en la vida real ella tendría 111.700 cabellos en total. Además, si los rizos de Mérida fueran alisados, su cabello sería de 4 pies de largo y llegaría a la mitad de sus pantorrillas. Sí, casi tocando el piso. 54.
la apariencia física de Bella fue inspirada por Judy Garland en El Mago de Oz y Julie Andrews en La Novicia Rebelde. 55. Mulan y Mérida son las únicas dos princesas de Disney que entrenaron tiro con arco. 56. Ariel hace una actuación especial en Peter Pan Fly en Disneyland, ya que se le puede ver pasando el rato en la Laguna de las Sirenas. 57. Existe una animación de un fan que unió a Peter Pan y a Ariel, y es extremadamente triste. Nos conocimos por casualidad. ¿Esa canción? Ah, sí, sí, me la sé. Atenta y escucha. 58. Bella es la única persona de su pueblo a quien se le ve vistiendo de azul, lo que la simboliza como una persona diferente a los demás. Más tarde, vemos a la Bestia también vistiendo de azul. 59. Disney había previsto originalmente que Cenicienta no fuera una película, sino un corto animado de la serie Silly Symphonies. Bueno, familia, espero que con esta información te hayamos traído muy buenos recuerdos de tu infancia. En lo particular, yo vi todas estas películas cuando era niño y las he vuelto a ver ahora que soy padre. Espero que te haya gustado este video, así como a nosotros nos gustó hacerlo. Ahora sí, apóyanos con un like, comparte este video y suscríbete ya a tu Cosmópolis. Eso nos ayudaría muchísimo. Por el momento es todo, familia. Saludos nostálgicos y muchas bendiciones. Hola, familia. Dedicamos este video a Elías Enoch Castillo Asensio, Arturo, un tipo subnormal, bebé, Melina Salermo, Reali Blogs, Robin Fernández, Mosca BLC, Ana Isabel Cruz Sosa, Roberto Cupu Flores, Bersec LZTH, y en especial a Christopher Salazar Bonilla, por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado 21 formas increíbles de atarse las agujetas en 5 minutos. Ya que sin ustedes, tu Cosmópolis no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés y este es tu Cosmópolis. Nos vemos en el siguiente video. Si no es que antes, se acaba el mundo. To the voices in my head.